Esta zona es el área de juegos infantiles que estamos viendo. Y justo en la última parte, aquí cerca de estas últimas esferas geodésicas, se encuentra la Victoria Alada, que está en sus últimos toques y hay gente ya trabajando los últimos detalles de la escultura de Ricardo Motilla. Ensamble, y solamente faltaría descubrir el rostro de la Victoria. Aproximadamente 12 metros. Estos son los momentos previos al armado, al último armado, en la cabeza de la escultura Victoria Alada del escultor Ricardo Motilla en la Expo Bicentenario. Son los últimos trabajos de soldado y hay gente trabajando a unos 11 o 12 metros de altura, como se puede observar en la imagen. Soldadores profesionales.